Neoliberal de decir es que la paraestatal ya no funciona porque ya no es lo suficientemente competitiva. A nosotros, después de ese día, se nos vendió en los medios de comunicación: tiene que desaparecer porque Luz y Fuerza ha dejado de ser competitiva a nivel mundial. Y desde luego, en el departamento que ustedes trabajaban, pues ustedes nos pueden decir más datos duros sobre eso, porque yo no, la verdad, yo no me creo ese argumento. Porque si así fuera, la verdad, Mauricio, lo hemos comentado, pues en sustitución la CFE realmente no han cambiado las tarifas. Y en algunos casos hasta ha resultado contraproducente para los mismos usuarios. Y ustedes, bueno, a lo mejor nos pueden hablar más de eso. ¿Qué pasa? Es decir, ¿sí fue por razones de competitividad? No, mira, Lenny, para ser competitivos tienes que irte mejorando. ¿Sí? Eso es lo primero. Y tienes que tener... Para tener esa competencia tienes que tener un rival a seguir. Nosotros no lo teníamos, pero teníamos una cuestión que nos movía, que es mantener a los usuarios con Luz. Es algo primordial, la luz es algo primordial para cualquier habitante. Entonces, lo que nosotros hacíamos con respecto a esto de que tú me pides de los datos, sí, claro que sí, en el último año, ya estando Comisión Federal, ha subido el 25% la luz. Así, el costo de la luz para servicios domésticos, solo para servicios domésticos, no para empresas, ¿eh? Para las empresas se lo bajaron. Ahora, nosotros consumíamos cierta cantidad de luz en el Distrito Federal, pero nuestro expresidente Vicente Fox, nadie puede generar luz a excepción de Comisión Federal. Ni Luz y Fuerza podía generar luz, más que Comisión Federal. Pero él le dio una concesión en Pachuca para poner unos generadores nuevos, obviamente a sus amigos, que de ahí se surte gran parte de Pachuca. Y se la venden, ¿eh? O sea, no solo, la distribuyen y nosotros la tendremos que comerciar. La podrían hacer si nosotros les damos la parte del comercio, pero no, ellos la vendieron así completamente. Y luego hubo, por ejemplo, en esa misma situación, las tarifas que ahora maneja CFE sí son más competitivas. Tú que estuviste 3 años ahí trabajando. A decir verdad, el sindicato Ni Luz y Fuerza son dueños de las tarifas. Las tarifas no las ponemos nosotros, y que quede claro. Las tarifas se basan por la Secretaría de Energía. Nosotros no decimos, oye, te voy a cobrar ahora más caro o más barato la luz. Y por esa parte, en cuanto a la competitividad, pues mira, yo creo que nosotros éramos lo suficientemente capaces, somos gente calificada, que dábamos un buen servicio. Digo, para ser de las ciudades más grandes, brindábamos un buen servicio. Fuera de todo, creo que quitarles el subsidio al servicio doméstico, porque ahora te viene muchísimo más caro tu recibo de luz, pero eso es porque quitaron el subsidio. Con Luz y Fuerza tenían un convenio en el cual teníamos un subsidio, incluso hasta empresas, dependiendo de los tamaños y voltajes, los kilowatts. A ver, si nosotros hablamos de esta parte, la parte más importante de que estuvieron incidiendo como argumento era insuficiente ya los ingresos para seguir manteniendo esta parte de los trabajadores, incluso para las pensiones, todo este asunto.
el asunto de la corrupción y el asunto del mal servicio. En esos tres ejes se fueron. Por otro lado, nosotros escuchamos a su dirigente hablando de que era un tema en donde estaba en cuestión dos cosas fundamentales que venían de rebote. Uno, todo lo que era la fibra óptica, que era un negocio de la fibra óptica, en donde el sindicato quería participar como parte activa dentro de este negocio. Y por otro lado, también el asunto de corrupción, que se señaló que no era un asunto exclusivamente en donde algunos trabajadores tenían algún sistema de corrupción, sino que también dentro del área de confianza, ¿no?, del personal de confianza de CFE, existía esta parte. Y bueno, al final del día, recientemente, ya se vio, ya detectaron, pero tuvo que venir de Estados Unidos la denuncia respecto a esta situación de corrupción. Y lo de la fibra óptica también es cierto, porque termina siendo una disputa entre Carlos Slim y el grupo Televisa. O sea, los dos argumentos de ellos, perdón, los argumentos del sindicato quedan validados porque ahí están los dos ejemplos. Y del otro lado no ha quedado claro que fuera insuficiente realmente para la manutención, de acuerdo a lo que se está diciendo, porque ustedes sí generaban los recursos suficientes para que pudiera seguir operando. ¿Es así? Sí, pero nosotros también teníamos esta parte del presupuesto, este tendido del cable que se hizo para la fibra óptica. Luz y Fuerza la puso. Sí, sí, sí. Hace todo un tendido y nosotros decimos, nosotros te damos cable, nosotros decíamos el 4Play, cable, teléfono, internet y luz en un solo servicio, con subsidio todo. Entonces estamos hablando de que si te cuesta 300 pesos tener cablevisión, digo 800 pesos tener cablevisión, televisión y internet, nosotros teníamos telefonía 500, con todo y luz, solo para casas. Solo para casas. Obviamente, esto iba a venir a tirar de Sky, iba a venir a tirar cualquier onda que tú trajeras, te venía a tirar. El precio no tenías una competitividad. Pero ese dinero que se suponía era subsidio, que se suponía que el gobierno tenía que darnos a Luz y Fuerza, no nos lo daba él. Nos lo descontaba. Te entrego todas mis ganancias, pero me debes tanto del subsidio, te lo regresaba. No era algo que el gobierno directamente tuviera que ponerle la bolsa, ¿eh? Eso sí es muy, muy esencial. Porque el gobierno sí decía esto que tú decías, ¿no? No me conviene tenerlos. ¿No te ha convenido en los últimos 50 años? Claro que sí les conviene. Lo que ya no les conviene era que Slim, en este caso que tú me estás diciendo, y el señor Azcárraga, pudieran vender ellos. Y nada más les vendieron dos hilos, ¿eh? No les vendieron ni siquiera todo el día, nada más les vendieron dos hilos. Pero además con inversión del gobierno. Con inversión del gobierno. Que además eso hacía mucho más barata la compra. Claro, claro, claro. De todo el dinero. Se los vendieron en un 3% del valor real del puro cable. No estamos hablando de la mano de obra, del puro cable, en el 3% del valor del cable. Ok, ahora, partamos de un asunto. Todo este discurso que hizo el gobierno federal era para ocultar toda esta parte y que se está destapando poco a poco. Lo que queda claro es que el gobierno federal convirtió en ninis a jóvenes como ustedes. Y seguramente dentro de los 40,000+ trabajadores hay un segmento importante, menores de 29 años, que el gobierno de manera irresponsable, Felipe Calderón, los convierte en ninis, cuando su función era generar empleos. Ahora, los que decidieron liquidarse, se suponía que tenían la posibilidad de generar empresas, pequeñas cooperativas y que estuvieran funcionando. Hasta donde nosotros hemos tenido conocimiento, estos pequeños grupos, que a lo mejor fueron algunos miles, no tienen trabajo. Que fue una gran mentira del secretario del trabajo, Javier Lozano, les mintió, que les dijo, liquídense, les vamos a dar una cantidad importante de dinero, que eso aparentemente parece que sí fue, pero luego el trabajo no lo tienen. Acabaron con esas fuentes de empleo y ahora esta parte no tienen. ¿Es así o ustedes qué saben de sus excompañeros? Sí, no, hay parte de los excompañeros que sí verdaderamente, digo, hay mil y una de todo lo que se habló, hay muchas, muchas historias, ¿no? Pues somos 45,000, imagínate nada más cuántas historias, no te puedo decir. Pero hay muchas esenciales. Hay un compañero, digo, todo esto es platicado, no tenemos la certeza, pero te lo comento como me lo comentan a mí. Que saliendo del banco le hablaron, tenemos a tu hija, se llama tal, tenemos a tu hija, acabas de recibir 42,000 pesos, tienes que entrarle con la mitad, quieres, así tuvo que dar su lado, ¿no?
Hay otros que les dieron trabajo, que decían, a mí no me pidieron que hiciera mi empresa, me dijeron, liquídate y tienes trabajo. Y fue, firmó un contrato por 3 meses, estuvo explicándoles a la gente de comisión cómo se trabajaba. Otros 3 meses, otro contrato, otros 3 meses, y a los 3 meses le dijeron, después de los 9 meses le dijeron, por favor, ya ni regreses, ¿no? O sea, ya no te, porque él sigue hablando y hablando, oigan, ¿para cuándo mi contrato? No, ya no te vamos a dar tu contrato, vamos a ser sinceros, ya no te vamos a dar tu contrato, ya, gracias. Sí. Pero si quieres seguirnos hablando, tú, ya no te vamos a dar tu contrato. Regresó a su casa y se mató. Ok, ahora, pasando a la gente que todavía no se liquida, hemos sabido también de historias o de comentarios de gente que ha ido a buscar empleo y por toda la carga de medios de comunicación negativa, jóvenes como ustedes, que pues lo peor que puede ocurrir es que no vuelvan a trabajar, o sea, es absurdo, ¿no? Entonces, ustedes, para no estar en el mercado informal, lo que hemos sabido es de que van a buscar empleo y que de repente por ser miembro del ESME, ¿no? Que trabajaron. Los han etiquetado. Los han etiquetado y no les dan trabajo. ¿Eso es cierto o no es así? ¿Cómo está la posición?